Solucionario de este curso para tu examen en esta página. Verificaremos esta igualdad utilizando diagramas de Venn. Para representar A intersección B complemento, hacemos lo siguiente. A ver, acá ¿qué significa complemento? Complemento significa que se debe pintar todo menos lo que está aquí, o sea, menos a intersección B. Recordemos a ver quién es A intersección B. Es lo que coincide A y B, ¿verdad? Justo esto sería a intersección B, pero como está con complemento, tenemos que pintar todo excepto esto que acabo de marcar con verde. Así que, cómo sería el gráfico? El gráfico sería así, ¿verdad? Está pintado todo menos lo que habíamos expuesto con verde. Listo. Para representar a complemento unión B complemento en este diagrama de Venn, eh, a complemento significa que se pinta todo menos A porque está con complemento. Acá también, como está con complemento, decimos, acá se pinta todo excepto B. Ahora, aquí hay una unión, así que con la unión es más fácil porque se pinta todo esto, también se pinta todo esto. Así que empezamos pintando A complemento. A ver, A complemento, o sea, todo lo que está afuera de A vamos a pintar. A ver quién está fuera de A. Esto está fuera de A, ¿verdad? Todo esto también está fuera de A. Mejor con este color. Ahora dice, eh, ya hemos pintado todo esto, ¿verdad? Unión. Unión significa que también debo agregarle lo que representa esto. B complemento. Ahora voy a pintar todo lo que está afuera de B. Afuera de B, ¿quién está? Esto no, porque está dentro. Esto es lo que está afuera de B, así que también lo pinto. Y listo. Ya hemos pintado todo lo que está por acá. Así que como podemos ver... La parte sombreada viene a ser exactamente la misma, es por eso que se ha verificado esta igualdad utilizando diagramas de Venn. En las pantallas finales hay más ejemplos, también ejemplos de demostración de conjuntos sin utilizar este diagrama. Aprovechalos y coméntame.